Mi querido Vidal. Hey, ¿cómo estás? Browell. Qué gusto verte después de 6 meses. Así es. Han pasado muchas cosas, ¿no? Demasiadas cosas, sí. Háblame de ese reportaje que causó tanta sensación. Bueno, ¿qué te trajo ese reportaje? Mira, estaba comentando ahorita que se armó prácticamente una disputa entre diferentes empresas queriéndome ofertar que me fuera a la empresa a la que yo pertenezco, al hotel al que yo pertenezco. Pero como gracias al apoyo que ellos me han dado, dije no, prefiero serle fiel hasta que el despegue sea ya para el estrellato. A nivel artístico, ¿cuánto te favoreció esa nota, ese reportaje? Conseguí miles de seguidores en Instagram, que eso se me había tornado un poco difícil, un poco incómodo, ¿sabes? Es un proceso, subí mucho contenido. En cuestión de 2 días ya yo tenía más de 3,000 seguidores siguiéndome. Conocí a grandes talentos como lo es Osmani García, que estaba en República Dominicana y me dijo, yo te quiero conocer. Y tuvimos conversación, fuimos al estudio, me dio algunos tips de grabación, de cosas que me faltaban, que me complementan. Y esa fue, te puedo decir que esa fue una de las cosas que más me impactó, como una persona que ha tenido la facilidad de grabar con people, con personas reconocidas a nivel mundial, y que me diga, yo te quiero conocer, yo te quiero ver. Y cuando lo vi de frente, ya frente a mí, yo dije, wow, increíble lo que está pasando. ¿Qué pasó con él? Porque yo pensaba que iban a grabar, que había un tema que te había mostrado. Sí. De hecho, nosotros grabamos un tema, pero es un tema de género urbano. Y a raíz de la entrevista, la gente se enamoró del talento de la voz. Y creo que cantando ese género no se muestra lo que mostró la entrevista. No hemos descartado el tema, pero preferimos hacer un tema donde yo me muestre solo, tal cual, y la gente sepa quién es Browell, de lo que es capaz Browell. Y luego en un futuro, claro que sí, ese tema va para la calle. Ya tú tenías trayectoria antes de este reportaje, pero este reportaje como que te fue esa llamada de despertar. Sí. Te digo, wow, hay que seguir tratando, hay que seguirlo así haciendo. Así es, de hecho, ese reportaje me motivó a trabajar lo que es mi primer video. De hecho, este reportaje me motivó a crear el video que va a ser lanzado a través de esta entrevista, sí. Claro que sí. Cuéntame de la canción que estás interpretando en este video musical. ¿Cómo surgió la idea? Ok. ¿Cómo llegó la musa? Bueno, la canción se titula Punto y Final. Trata de una pareja, bueno, es algo que se vive a diario. Es una relación de un hombre que luchaba mucho, al igual que yo. Luchaba mucho y no era valorado de la manera que se esperaba. Entonces, la vida de tanto luchar dio un giro que sí logró sus objetivos, logró sus metas, y luego la torta se giró, ahora sí yo te quiero, ¿tú me entiendes? Eso suena como una serie de Netflix. Eso suena como una serie de VIX. Sí, por algo que la gente se identifique. Yo busqué una historia que la gente se identificara. Te voy a decir algo. Me han preguntado muchas las personas que la han escuchado, ¿te está pasando eso? Y yo me basé en una historia que conozco, pero no en mi historia de vida personal. Este es tu primer video musical profesional. Así es. Cuéntame el argumento, la historia. Vi bailarinas por ahí que estaban claro ensayando, que sí, bailarines. Claro que sí. Bueno, para este video, por primera vez, incluiremos bailarines, tendremos diferentes locaciones. De hecho, hasta tenemos una villa que fue facilitada con este fin. Es un video que las puertas se han abierto. Sabes que una de mis limitaciones era que como cantante hotelero, tengo una familia, no puedo invertir todo lo que mis ingresos en una producción así, pero gracias a que la gente me conoció, se identificaron con mi historia, abrieron muchas puertas y aquí estamos. ¿Qué te decía la gente cuando te escribía a través de las redes sociales a raíz de este reportaje? Lo que más me encantaba era que me decían, Dios te bendiga y vas a llegar lejos. Eso era lo que más me trabajaba, eso era lo que más me motivaba a seguir hacia adelante. Dios te bendiga, vas a llegar lejos, tienes un corazón hermoso, tienes un alma. Gente de otros países que yo decía, ¿cómo lo perciben? Me decían, no, solo con la entrevista lo podemos percibir. ¿Qué te dijeron tus jefes en el hotel? Luego de que salió la entrevista, hicieron una junta en el teatro del hotel. ¿Sabes? Tenemos una pantalla grande en el teatro. Todos los empleados, por favor, todo el staff en el teatro. Y estábamos ahí sentados, yo estaba ahí presente. Cuando se prende la pantalla, la entrevista, todo viendo la entrevista, todo aplaudiendo, algo increíble. El afecto, se sintió lo que es el ambiente familiar de la empresa. Bueno, ya vas a tener tu video musical, van a pasar muchas cosas buenas. Amén. El próximo año se va a llevar a cabo también los premios HIT. Ay, ay, ay.
¿Cuál sería tu gran sueño? ¿Cantar en ese escenario? Cantar en ese escenario. Llevo 2 años trabajando para esa empresa. He tenido la oportunidad de presenciar los premios HIT, estar cantando y que pasen celebridades de la música latina por frente de mí y que, aunque sea, se giren y digan, wow, qué bien cantas. Pero mis expectativas van altas en este año. Yo creo que se va a dar. Dios mediante, así será. Yo creo que vas a brillar en ese escenario. Amén. Que esté en el patio de tu hotel. En el patio de mi casa. ¿Qué dice tu familia de lo que está pasando contigo? Muy orgullosos, muy felices. Somos una familia que venimos desde abajo, una familia muy trabajadora, una familia luchadora. Y al ver que se han abierto estas puertas, tengo una tía en Estados Unidos que ella me llamó llorando cuando vio la entrevista. Me dijo, wow, mi hijo, me siento muy orgulloso de ti. Yo sé cuánto tú has trabajado para lograr lo que hoy en día estás viendo. Y ha sido, mi familia está desbordada en apoyo, amor, afecto, a raíz de todo esto. Este tema es salsa. Sí, una salsa. Estamos hoy día bajo la influencia de la música urbana, ¿no? El reggaetón. Así es. ¿No te tentó hacer un reggaetón primero? ¿Sabe que sí había trabajado el reggaetón por el tema de economía? Porque no es lo mismo tú grabar una salsa, pagar cada instrumento, los vientos, metal, que la percusión, que esto, que tú meterte en un estudio. Más y que costoso, te hagan ¿no? Todo, claro, la salsa es mucho más costosa. Pero a diferencia del género urbano, la salsa muestra más mi calidad vocal. Yo puedo jugar con las notas, puedo jugar, hacer juegos de voces, melisma, puedo aplicar técnicas que no, el género urbano no te demanda a que llegues a ese grado de técnica. Dime la verdad, cuando hicimos la primera entrevista, ¿tú pensaste que te íbamos a abandonar? Sí. No, ¿de verdad? Sí, te voy a decir por qué. Me pediste que fuera sincero. Dale. He tenido la oportunidad de conversar con muchas personas de los medios que me ven y en el momento, wow, qué bien, qué bien, qué bien, y se apaga. En el momento que hicimos la entrevista, de hecho, una persona del hotel me dijo, espero que esto no se haya quedado en una simple entrevista, porque ya había pasado. No a este nivel la entrevista, no a esta plataforma, a este canal, pero sí había pasado. Y me dijo, ora mucho y da muchas rodillas para que esto no se quede ahí en el aire. Y ¿sabe lo que me mantuvo firme? Que usted me saludaba, me escribía, hola, bro, ¿cómo está? Y yo decía, no, aquí hay algo diferente, esto no es una más del montón. Y el simple hecho de yo, hola, Tony, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Y usted contestarme, estoy bien, estoy en Roma, estoy en tal lugar, desde tantos metros en el aire, voy en un avión. Y decía, no, es que hay algo diferente. Te cumplimos y no te vamos a abandonar. Amén. Muchas gracias. Que vamos a seguir tu carrera. Muchas gracias. Y yo espero que cuando ya llegues a donde tú quieras llegar, donde vas a llegar, amén, siempre nos recuerdes. Así será. Así será.